Para la resequedad, aparte de este aspecto emocional que hemos mencionado antes, que también se comparte con el ojo lloroso, es importante parpadear. Parpadear estimula las glándulas lagrimales y hace que generemos más lágrimas. También es importante reír, bostezar, estirarse, incluso llorar, el poder expresar las emociones que uno tiene. Los ojos, de hecho, por algo dicen que son los espejos del alma. Los ojos nos sirven para ver, pero los ojos también nos sirven para expresar las emociones. Y cuando permitimos a los ojos expresar las emociones, entonces funcionan mejor. Ajá, y en el caso de tener una sequedad ocular, van a favorecer segregar más lágrima. Y si te da pena llorar delante de otros, bueno, pues si quieres, busca tu momento para llorar a solas, pero llora. Es importante que encontremos una manera de poder expresar las emociones. Parpadear es muy importante. Con el parpadeo se estimulan las glándulas lagrimales, con lo cual tenemos los ojos más húmedos. Cada vez que parpadeamos, se interrumpe el enfoque y se vuelve a enfocar, lo cual mantiene nuestros músculos de los ojos relajándose y funcionando, relajándose y funcionando. Con lo cual, el parpadeo de por sí ya entrena los músculos de los ojos. Ajá, entrena el iris y la pupila por el contraste de luz y oscuridad, pero también entrena todos los músculos implicados en el enfoque. También cada vez que parpadeamos, repartimos la lágrima por la córnea y la hacemos más esférica, más redondita, con lo cual el enfoque es de mayor calidad. Si hay irregularidades en la córnea, la lágrima lo compensa por la tensión superficial. Y también cada vez que parpadeamos, permitimos que a la córnea le lleguen los nutrientes y que se retiren las impurezas o que se limpie la córnea. Entonces tiene una función de nutrición y desintoxicación. Ajá. El humor acuoso también por dentro tiene, pero por fuera también el parpadeo es muy útil. Entonces, y parpadear es gratis, no nos cuesta, nos cuesta al mismo tiempo parpadear o no parpadear. No te impide hacer nada el parpadear o no parpadear. Entonces, te animo a que parpadees. Entonces, me gustaría invitarte a hacer otro pequeño ejercicio. ¿Quieres que hagamos un ejercicio con el parpadeo? Venga, vamos a hacer el ejercicio. ¿Me prestas? Can I have the phone, please? Vamos a hacer 30 segundos. Vamos a hacer tres pruebas durante 30 segundos, que va a ser suficiente. Sí, ajá, quiero hacer los ejercicios, quiero aprender más cosas. Muy bien. Pues voy a poner un temporizador durante 30 segundos, que yo creo que va a ser suficiente. Y vamos a hacer tres experimentos diferentes durante tres periodos de 30 segundos. Sí, ve mucha gente diciendo, sí, claro, sí, claro, sí quiero, claro que sí. Muy bien, estás preguntando por ejercicios para miopía y presbicia. Todo lo que estoy contando son ejercicios para estos síntomas de los que hemos hablado. Muy bien, entonces, 30 segundos. Durante la primera parte del ejercicio, si te puedes mirar o te puede mirar alguien, o esto lo puedes hacer con alguien, vas a contar las veces que parpadeas en estos 30 segundos, ¿vale? Bien, vamos ya. Muy bien, ¿cuántas veces has parpadeado espontáneamente? Apúntalo en el chat. ¿Cuántas veces parpadeas en estos 30 segundos? Y lo puedes multiplicar por dos si quieres calcular el parpadeo por minuto, ¿vale? Pero apunta en estos 30 segundos para que no se nos haga muy largo. ¿Cuántas veces has parpadeado? Ok. Bueno, aquí tenemos buenos parpadeadores. 16, 23, 24, 22, 75 veces, 12, 40. 36 veces, 2 veces, 1 vez, 12 veces. Ajá. Bueno, hay una variedad muy grande de número de veces por esos 30 segundos. Bien, si estás parpadeando menos de 15 veces, ajá, en estos 30 segundos no parpadeas lo suficiente.
Ahora vamos a hacer otra prueba diferente. Durante 30 segundos vas a estar sin parpadear. Todo lo posible sin parpadear. ¿Vale? A ver, empezamos ya. ¡Ay, qué difícil! Ya tengo los ojos que me duelen. Están irritados. En cualquier momento voy a ya dejar de poder aguantar. ¡Uf! ¡Qué difícil es estar sin parpadear 30 segundos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se sienten los ojos después de estar sin parpadear? Irritados, pican, molestan, se ponen tensos, ¿verdad? ¿Verdad que es muy incómodo estar sin parpadear tanto rato? ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a parpadear. Ajá, no aguanté, imposible, no pude, pican, efectivamente están secos. Ajá. Eso es lo que pasa cuando no parpadeamos lo suficiente. Se ponen irritados, tensos, duele, se modifica la respiración. Muy importante que te diste cuenta de esto también. Ajá, irritados y cansados, no alcancé, me empezaron a lagrimear, ajá, cansados, se caen las lágrimas, pican. Claro, cuando parpadeamos poco, le hacemos esto a nuestros ojos, no es nada bueno. Entonces ahora vamos a parpadear cada 2 segundos aproximadamente. Tenemos que parpadear al menos, eso, cada 2-3 segundos, ¿sí? Mejor cada 2 segundos. Voy a volver a poner, que ardían, se ponía tenso, lloraban. Sí, bueno, pues vamos a parpadear ahora cada 2 segundos, ¿vale? ¿Verdad que los ojos están mucho mejor cuando parpadeamos aproximadamente o al menos cada 2 segundos? Ok. Puedes poner en el chat lo que has sentido. O sea, cuando has estado sin parpadear fue súper incómodo. Ajá, estaban agotados. Pero luego, cuando parpadeas con más frecuencia, te das cuenta de que los ojos están hidratados, relajados. Ajá, ya se ponen mucho mejor. Ajá, se regula el ojo seco, el ojo irritado, ajá, el ojo cansado, efectivamente. Ajá. Entonces, esto es muy importante. Por supuesto, están muchísimo mejor, claro que sí. Ajá. Entonces, si no has estado incluso mejora tu visión, como dice Norma, muy bien, se relajan, ajá, se humectan. Ok, perfecto. Algo muy importante también. Aunque no está tan bien visto, pero es muy bueno para la visión natural, que es bostezar. ¡Ah! Si no está bien visto, puedes poner la mano delante, pero bosteza cada vez que puedas, en lugar de contenerlo, incluso exagéralo. Cuando bostezas, se oxigena mucho más todo tu sistema y cuando bostezas, contagias a los demás a que bostecen también y ese bostezo también les permite relajarse, oxigenarse, lubricar los ojos, ajá, que estén bien húmedos, reírse. Cuando nos reímos, los ojos también, los músculos de la cara se relajan y los ojos están más lubricados. Reírse es muy bueno para la visión. Llorar. Llorar también es bueno para ver. Los ojos tienen 2 funciones, ver y llorar. Y cuando inhibimos una de las funciones, la otra también se inhibe. Entonces, a veces hemos aprendido a contener todas nuestras emociones y controlarlas, ajá, para demostrar que somos fuertes. Y a veces, yo qué sé, se muere nuestro padre y por sostener a nuestra madre nos mostramos fuertes y nos lloramos. Pero si no lloramos, eso dificulta la función de los ojos. Entonces, quizá elige el momento en que vayas a llorar, pero llora. Todo lo que necesites llorar, llóralo, para que los ojos puedan hacer todas sus funciones correctamente. Pues entonces, todos los que ya se lavan los dientes están dispuestos también a hacer algo 5 minutos cada día para cuidar de los ojos y tener buena vista. Yo creo que sí.
Les contamos entonces. Claro. Bueno, Adelante. muy bien, pues además, tres de las tips que les voy a dar, es muy fácil hacerlos en el mismo momento o a continuación o antes de lavarse los dientes. O sea, justo ya estás en el baño, ya estás haciendo tu autocuidado o tu higiene, y son tres cosas más que puedes agregar a ese momento para cuidar de tus ojos. Muy fácil. Bien, la primera son lavados de agua con sal en la nariz. Y habrá quien pregunte, ¿qué tendrá que ver lavarse la nariz con los ojos? Pues resulta que por el lagrimal, los ojos están conectados con la nariz. Entonces, si tu nariz está sucia, es más fácil que tus ojos estén sucios. Y si tu nariz está limpia, también se evacúa y se limpian mucho mejor y más fácil los ojos. ¿Cómo se hacen esos lavados? Bueno, hay distintas maneras. Te lo puedes hacer casero, ¿no? Pones agua y le pones 20 gramos de sal por litro, aproximadamente. Si te resulta fuerte, le puedes poner menos sal, pero el caso es que el agua tenga sal, eso se puede acomodar. Y luego ese agua con sal la puedes poner en lo que se llama una lota. Creo que justo antes te pedí que hicieras una búsqueda para mostrar imágenes de lotas, ¿sí? Bueno, las puedes encontrar de cerámica, de metal, de plástico. Esta que vemos aquí donde dice el herbolario en casa hasta tiene la cucharita para ponerle la sal al agua. Y como muestra la imagen de la derecha o la de arriba a la izquierda, la idea es que te pones el agua con sal vertiendo por un agujero de la nariz y que caiga por el otro, ¿vale? Eso te limpia la nariz y así no te va el agua con sal a los pulmones, que obviamente la idea no es respirar el agua, sino simplemente lavar ese conducto. Puedes buscar, le preguntas a Google, y en Amazon, Mercado Libre, eBay, AliExpress, hay muchísimos sitios donde las puedes comprar. Quizás si vas a alguna tienda que tenga alguna familiaridad con el yoga, porque esta es una de las prácticas que le llaman de yoga ocular o de yoga visual, y veis que algunas tienen hasta el símbolo del OM. Es una práctica que se recomienda como higiene desde el yoga también. Y otra manera de hacerlo, que también es muy sencilla, si quieres dejar de compartir, enseño yo ahora. Bien, voy a quitar las muletas, que no quede para la posteridad, que tuve un esguince todo el rato ahí, ¿no? Que eso todo se cura también. Bien, en las farmacias puedes comprar, bueno, este justo lo tengo de un viaje que hice a Los Ángeles, por eso está en inglés, pero en cualquier farmacia de cualquier país puedes pedir una solución salina o suero fisiológico, y generalmente lo hay ya en un bote así, donde directamente te haces con el spray a la nariz y ya no tienes que andar mezclando el agua con la sal, esperando a que se enfríe por haber hervido el agua y luego ponerlo en la lota. O sea, lo puedes hacer de las dos maneras, el plan casero o el plan un poco más práctico. ¿Se puede con agua de mar? Sí, se puede perfectamente hacer con agua de mar. En las farmacias seguramente puedas encontrar o el agua Quintón, que es agua de mar, o suero fisiológico, bien, con una jeringa como los niños, también se puede, si ya tienes una en casa. El tema es que tu nariz tenga agua con sal para que se limpie la nariz y que se puedan limpiar los ojos con mucha facilidad. Bien, esta es la primera. Y nada. Sí, es muy sencillo y ahora sí que, como lo quieras hacer, ¿no? Comprarte eso o lo de la farmacia. O sea, eso es súper práctico. Sí, yo suelo ir a lo fácil y me las compro en la farmacia y tan tan, lo tengo en el mismo lugar, yo lo tengo en la ducha y en el momento que me ducho, en ese mismo momento, ¿no? Entre el jabón, el champú y el acondicionador, me limpio en la nariz y ya está. Otra práctica que también es muy fácil de hacer durante el momento que tengas de higiene personal es usar bañeritas para los ojos, que también te propuse. Las bañeritas para los ojos, en esas bañeritas también vas a poner agua con sal, la misma que usas para la nariz,
que puede ser propio del mismo bote, ¿no? O puedes comprar aparte, si quieres, otro para poner suero fisiológico. Y suelen ser de, como de goma, ¿no? Elásticas, para que se... Las hay también de cerámica o de... como la, estas blancas de aquí son de cerámica. Y la idea es que pones agua con un poquito de sal. Ahí sí la cantidad de sal suele ser menor que para limpiarse la nariz. Y pones el ojo en la bañerita y parpadeas. Esto ayuda a limpiar el ojo también directamente muy bien. Cuanto más limpio está el ojo y mejor hidratado, más fácil y más nítido es el enfoque. ¿Queréis otra solución alternativa? ¿Cuándo se deben hacer estos lavados? Como digo, una vez al día, en el momento de tu higiene corporal que ya sueles hacer. Puede ser cuando te duchas, cuando te lavas la cara, cuando te lavas los dientes, a continuación, antes, después o entre medias. Una alternativa muy fácil de resolver, ¿queréis que os muestre una para las bañeritas? Que de hecho es como yo lo hago. Bien, ¿quién tiene gafitas para ir a bañarse a la piscina? ¿Sí? Pues esto ya te sirve como bañerita. Utiliza tú mismo, le pones el suero fisiológico, el agua con sal, el agua de mar, y pones así los ojos y parpadeas y ya está. Así de sencillo. ¿Sí? Esta es otra, pero bueno, lo mismo. Una de las, estas gogles, ¿no? Las gafitas de natación o de la piscina, le pones el agüita con sal, el suero fisiológico y parpadeas y ya está. Esto importante, que cada cual haga aquello que siente agradable. Entonces, si por lo que sea, con cierta cantidad de sal pican los ojos, pues ponle un poquito menos. Ajá. El agua, si la haces tú casera, el agua con sal, yo la suelo hervir en este caso. Entonces hay que esperar, obviamente, a que ya no esté tan caliente, ¿no? Para que no te quemen ni los ojos, ni la nariz, ni nada, ¿no? Eso es sentido común, que sea agradable, la experiencia tiene que ser agradable. Pregunta Leticia si se puede hacer con té de manzanilla. Mira, es una muy buena pregunta. La manzanilla tiene efectivamente propiedades curativas para los ojos. Entonces, si hierves tu té de manzanilla, también espérate a que se enfríe, que esté ya a una temperatura agradable, y puedes hacer escurrir los propios saquitos de té y ponértelos sobre los ojos en los párpados cerrados, o puedes sumergir unos algodones en el té, te los puedes poner también en los ojos con los párpados cerrados, y ahí un poquito de la manzanilla entrará por capilaridad, ¿no? Por los párpados y se distribuirá por el ojo. Eso también está muy bien. Solamente hay un tema, y es que la manzanilla no la debes utilizar si tienes infecciones en los ojos, ¿vale? Pues ahí el agua con sal sí, lo puedes usar en cualquier momento porque es desinfectante también, pero la manzanilla, si hay alguna infección, mejor no. Pero como cosa habitual, sí podrías tranquilamente usar la manzanilla. Muy bien, tenemos aquí gente que tiene su sabiduría, que tiene también sus conocimientos. Me gusta. Claro, claro. Y el tercero, ¿queréis el tercer tip de estos que acompañan al momento de higiene corporal, que seguro que todos tenemos al menos una vez al día? Muy bien. Es también muy sencillo. Cuando estés delante de del lavabo, ¿no? En el baño, pon un poco de agua en el lavabo o con el propio grifo corriendo, lo que te resulte más práctico según cómo sea la composición del grifo y el lavabo de tu casa, y te haces salpicados, te salpicas con agua a la cara mientras vas parpadeando. Entonces esto va a generar contrastes de luz y sombra porque estás parpadeando, y también contrastes de la temperatura un poco más fresca del agua, ajá, a la cara y a los ojos. Y esto estimula la circulación de los ojos, lo cual permite que estén más nutridos y también que se desintoxiquen mejor. Entonces, estos tres tips, ¿verdad que fueron muy sencillos? Muy sencillos, muy fáciles, que ya los puedes aplicar ahora. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que
es un tip que diste muy bueno, porque cuando escuchamos esto luego decimos, no, pero es que tengo que ir, tengo que hervir, tengo que hacer esto. Pero si ya lo tienes en la regadera cuando te estás bañando, pues ya, o sea, lo haces parte de tus hábitos. Eso es. Y entonces es muy fácil meterlo, no es como algo complicado que dices, híjole, se me olvidó. No, porque ya lo vas a tener ahí, entonces no hay forma de que se te pase. Cuelga esto en la regadera y esto ponlo al lado del jabón. Exacto. Y ya está, en el momento lo haces. Y el salpicado lo mismo. A continuación, antes, después, te haces el salpicado y ya está, tan, tan, así de fácil. Esto es una muy buena práctica de autocuidado, de cuidado de los ojos, y que es muy benéfica para la vista. ¿Será suficiente para que todo el mundo tenga sus ojos estupendamente y tenga buena vista para toda la vida? Pues para algunas personas puede que sí, sea suficiente, para otras puede que necesiten algunas cositas más. Ajá. Entonces, me gustaría por lo menos explicar la base de dos tips o dos técnicas, dos ejercicios que para mí son muy importantes, son los fundamentales de la visión natural. Estas dos técnicas, en el curso gratuito que está indicando Katia, que te registres en el enlace que aparece para que puedas participar, las vamos a explicar también más a profundidad, con más detalles, con sus variantes, con muchas recomendaciones de en qué momento del día hacerlo y si lo quieres hacer de día o ya por la noche o sentado o ya en la cama. En fin, hay muchas variantes posibles, pero sí que les quiero dar como lo fundamental. Estas dos técnicas son el palmeo y el asoleo, ¿sí? Y su nombre ya indica de qué trata. El palmeo, ¿por qué se llama palmeo? Porque se hace con las palmas de las manos. Y el asoleo, ¿por qué se llama asoleo? Porque se hace con el sol. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Como hemos dicho, para poder enfocar bien, los músculos de los ojos tienen que estar relajados. Entonces, estas técnicas, una de sus propiedades fundamentales es que las dos relajan muchísimo los ojos. Vamos a empezar con el palmeo. ¿Cómo se hace el palmeo? Tienes que tener las manos relajadas para que esa relajación también se contagie a los ojos. Las puedes relajar sacudiéndolas o frotándolas. O hay gente que conoce técnicas energéticas como el Reiki o cosas así, entonces puedes energetizar tus manos y una vez que ya tienes tus manos relajadas, las vas a poner con forma de cucharita, como si estuvieras sosteniendo un huevo en cada mano, eso es, que tengan una forma como de cuchara, pones los dedos unos encima de otros, da igual en qué dirección, o sea, cuál esté arriba, cuál esté abajo, esto da igual. Los dedos van a ir a la frente y las palmas de las manos, que es lo importante, van a ir a tapar los ojos. El palmeo se hace sin gafas, sin lentillas. El palmeo se hace sin gafas, sin lentillas o contactos o pupilentes y se hace con los ojos cerrados. Ajá. Entonces ponemos las palmas de las manos delante de los ojos cerrados y los dedos van a la frente. Es preferible poder apoyar los codos para que no se cansen los brazos. Pueden apoyarse en una mesa o en unos cojines o en tus propias rodillas. Y te permaneces en estado de relajación, en silencio, sin mover los ojos, sin mover las manos, respirando profundamente, el rato que te resulte agradable. Muy bien, lo estás haciendo estupendamente, Katia. Bien. Incluso si haces palmeo un minuto, 2 minutos, 5 minutos, hace una diferencia muy grande. Quien tenga ganas y tiempo y le resulte agradable, puede estarse pues 15 minutos, 20 minutos, media hora, eso hace que haya una relajación muy profunda. Y si quieres, pues te puedes poner una música agradable, ¿no? Puedes estar diciendo mantras o afirmaciones de meditación, ¿no? Puedes tener algún olor agradable, aquellos elementos que vayan a favorecer que tú te relajes, van a ser muy buenos también mientras haces el palmeo. Y solo una puntualización, porque es importante, si alguna persona tiene glaucoma o presión intraocular alta, que esto
quien lo tiene lo sabe, porque se lo ha dicho su médico. Ajá. Entonces, el palmeo conviene hacerlo no más de 5 minutos cada vez. Se puede hacer varias veces al día, pero no más de 5 minutos. ¿Vale? 1 minuto, 2, 3, 4, 5, está bien. Y luego, en otro momento del día, puedes volverlo a hacer. De hecho, es muy indicado para personas con glaucoma. Ajá. Esto, el palmeo es bueno para las cataratas, para el glaucoma, para la degeneración macular, para todos los errores de refracción como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia. El palmeo es bueno para los ojos, por lo tanto, es bueno para cualquier síntoma que tengas. Es muy importante hacer palmeo. Estos 3 tips se hacen a diario. Yo recomiendo hacerlo a diario, pero si tú prefieres irlo alternando, la cosa es que haya una continuidad, que haya una regularidad, ¿no? Es como entre hacer estiramientos, ir a caminar y hacer ejercicio de fuerza, ¿hay que hacer los 3 todos los días o vas alternando? Pues como tú prefieras, pero lo importante es que haya una continuidad, ¿no? Bien, y el palmeo también es recomendable hacerlo todos los días, un ratito. Si lo vas a hacer solamente una vez al día, entonces yo recomiendo que sea justo antes de irse a dormir para que tus ojos ya se vayan relajados a las horas de sueño. Y entonces esa relajación se multiplica o se suma, ¿no? Llegas con los ojos relajados a las horas de sueño y tus ojos ya van a estar relajados durante todas las horas que duermes. Pero hay muchos otros momentos donde se puede hacer el palmeo. Si vas en el asiento copiloto, conduciendo no, obviamente, ¿no? ¿Quieres ver? Pero si vas en el asiento copiloto o estás en el metro o en el autobús, ajá, estás desplazándote y no estás haciendo nada, o te toca esperar en alguna administración o en alguna... En la fila para recoger a los niños del colegio, por ejemplo. Por ejemplo, ahí se puede hacer palmeo, se puede hacer asoleo. Incluso cuando estás en el baño, o sea, vas a hacer tus necesidades, ya estás sentado, pones los codos en las rodillas y haces palmeo mientras, ¿no? Entonces, es muy fácil hacer palmeo en distintos momentos del día y aunque sea un ratito, tus ojos lo van a agradecer mucho, mucho. El palmeo es muy importante porque el calorcito de las manos relaja los músculos de los ojos y también porque durante el palmeo tenemos más oscuridad para los ojos y el sistema nervioso de los ojos, ¿no? La retina, el nervio óptico, se relajan muchísimo cuando hay oscuridad total. Las pantallas, si las usamos más de 2 horas al día y si no sabemos usar bien nuestros ojos o no sabemos relacionarnos bien con las pantallas, a partir de 2 horas de uso al día de las pantallas ya tienen un efecto de deterioro sobre la visión. ¿Quién usa más de 2 horas pantallas? Hoy en día, todo el mundo. Yo. Yo también, todo el mundo. Ajá. Bueno, ¿quién usa menos? Pues yo qué sé, quizá personas que vivan en el campo, aislados, ¿no? O que tengan un modo de vida muy, muy rural. Bueno, pues quizá ellos sí pasan menos de 2 horas al día con pantallas. El resto de la población planetaria prácticamente ya pasa más de 2 horas al día usando las pantallas y de alguna manera tenemos que asumir y aceptar que las pantallas han venido para quedarse. Las pantallas, porque y con la conexión a internet, es una de las fuentes de información más extraordinarias que tenemos hoy en día y esta es la prueba. Estamos pudiendo tener esta entrevista y poderla emitir en Facebook, en YouTube, en otros lugares. Es que es una bendición. Claro. Lo que pasó con la tecnología es una bendición, doctora. Pero como siempre, nosotros nos extralimitamos y no sabemos cómo librarnos del vicio. No es tanto una cuestión de librarse del vicio. O bueno, allí cada cual que haga lo que prefiera, quien tenga la preferencia y quiera pasar menos de 2 horas usando pantallas y pueda, por supuesto, adelante, pero para la mayoría de las personas, por trabajo, últimamente también por podernos relacionar incluso con nuestras familias, si estamos en confinamientos, ¿no? Hablar con la abuela, con los tíos, con los primos, pues se ha vuelto indispensable estas herramientas de trabajo y de comunicación y de relación. Entonces, para mí la cuestión no es tanto privarse de las pantallas como aprender de qué manera usarlas y de qué manera usar nuestros ojos para que, incluso si las usamos tanto como sea necesario,
no nos estén degradando la vista, no nos estén afectando a la vista. Y el problema de las pantallas no es solo la pantalla en sí o el tipo de luz que tiene, aunque hablaremos de eso también, sino cuáles son nuestros hábitos y comportamientos cuando estamos en una pantalla, cuando estamos pasando mucho tiempo en una pantalla. Y todo influye. ¿Quieres que vayamos hablando de distintos de los elementos que serían? Es que lo estoy pensando y estoy diciendo, a ver, ¿cuál es el, cómo vemos una pantalla? Entonces estoy pensando en que usted dijo de la postura, de la iluminación, del tiempo, de todo eso. Entonces, claro, hay veces que estamos acostados en la cama y todos retorcidos, así todos, y viendo, y a lo mejor no tenemos mucha iluminación o tenemos mucha luz atrás y la pantalla entonces nos encandila. Me imagino que algunas de esas cosas influirán, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y podemos hablar por partes de distintos elementos. Si quieres, empezamos hablando por lo que es la propia pantalla. ¿Cuáles son los inconvenientes de la pantalla de por sí? Bueno, primero de todo, las pantallas de ordenador, las tabletas, los iPhone o los smartphones, los teléfonos que tengan pantalla, tienen una luz que está producida por luces LED. Las luces LED tienen la ventaja de que son muy baratas, consumen poca energía y entonces ecológicamente y económicamente son interesantes, pero en términos de salud visual, generalmente estas luces LED tienen luz azul. La luz azul no es que sea mala, de hecho la luz azul previene la aparición de miopía. La luz azul solar a pleno día, estar tiempo al sol a pleno día, previene la aparición de la miopía. Entonces, no es que la luz azul sea mala. El problema de la luz azul es que si nos fijamos en la luz solar, por la mañana la luz es más amarilla, ¿no? Al amanecer. Luego, en pleno día, es con un amarillo más intenso o más blanco, que en realidad es más luz azul. Y luego al atardecer se va volviendo naranja y roja, ¿no? Con esas puestas de sol tan bonitas que a todos nos gusta mirar, preferiblemente con una persona querida. Ajá. Bueno, la puesta... Ahí se te arregla hasta el corazón. Claro, todo se arregla. La luz roja de la puesta de sol es muy buena para los ojos, es muy buena para la retina. Pero sobre todo, lo interesante es que por cómo entran los rayos del sol a través de la atmósfera y nos llegan, a lo largo del día, las tonalidades de colores que vemos van cambiando. Y esto los fotógrafos lo saben muy bien y lo aprovechan muy bien para sacar fotos muy bonitas del tipo que quieran, ¿no? Aprovechan la luz según el ángulo del sol. Nuestro organismo está adaptado y ajustado a esos ciclos de la luz solar. Entonces, cuando empieza a haber menos luz azul y empieza a haber más luz naranja y más luz roja, aparte de que eso sea muy bueno para reparar y nutrir la retina, nuestro cuerpo sabe que es la hora de irse a dormir y de irse a descansar, y entonces podemos dormir y nos regeneramos y nos reparamos y nos restauramos muy bien, y luego estamos dispuestos para el día siguiente. Si nosotros en un entorno artificial tenemos mucha luz azul, y en particular en una pantalla que nos está enviando la luz directamente azul a los ojos, Nuestro cuerpo considera es de día, es de día, es de día, es de día, es de día. Y cuando nos vamos a dormir, no hay forma de dormir. Entonces, para evitar esto, sería preferible, una de dos, dejar de usar dispositivos con pantallas al menos 2 horas antes de irse a dormir, para que al organismo le dé tiempo a hacerse a la idea de que es el momento de irse a dormir, y o asegurarnos de que ponemos filtros para que no haya tanta luz azul que nos pasa de la pantalla a los ojos, ajá, y que nos hace seguir despiertos y seguir cansados y tener insomnio, y entonces nuestros ojos no se regeneran. Los filtros hay de dos tipos. Tenemos unos filtros físicos que se pueden poner delante de la pantalla. Hay una marca española, por ejemplo, pero podría ser cualquier otra que sea buena, que se llama Reticare. Con la idea de care para la retina, ¿no? Sí. Entonces, esa la puedes poner y tienen modelos pues para todo tipo de ordenadores, de tabletas y de teléfonos. Esa es una opción. Otra opción es poner filtros virtuales. Los filtros virtuales son unas aplicaciones, en la que a mí más me gusta se llama F.Lux, F.LUX, y con este filtro tú lo instalas, es una aplicación, la instalas,
y dice simplemente en qué lugar del planeta estás, en qué huso horario estás, para que tenga en cuenta el ciclo del sol en el lugar donde estás, y automáticamente esa aplicación va a ir cambiando la temperatura del color de tu pantalla. De esta manera ya no va a tener este efecto desregulador del ciclo circadiano, que es lo que sucede. Bien, entonces esta es una forma de, bueno, de prevenir este, esta problemática. Pero las pantallas tienen más inconvenientes. Ajá. Esto en directo, directamente de lo que sería el tipo de luz y la emisión de luz hacia los ojos. Pero por otra parte, las pantallas son cansadas para mirarlas con los ojos, porque nuestros ojos están hechos para ver cosas tridimensionales y particularmente en movimiento. Nuestros ojos están hechos para reconocer cómo los rayos de luz del sol rebotan en los objetos y después de rebotar en los objetos van a nuestro ojo, a nuestra retina y ahí son interpretadas. Ajá. Pero la imagen en una pantalla es muy distinta, es algo plano. Nuestro ojo se cansa de estar mirando algo plano siempre a la misma distancia. El ojo necesita mirar cosas en relieve y a distancias diferentes. Entonces, algo importante cuando estamos trabajando en una pantalla es con frecuencia mirar lejos. Mirar lo más lejos que podamos. Bueno, yo en este caso tengo la pantalla justo delante de una pared. En otras ocasiones la tengo delante de una ventana abierta. Y de vez en cuando miro por encima de la pantalla y entonces miro a lo lejos. Miro los árboles, miro las nubes, los pajaritos. O si no tenemos una ventana cerca, por lo menos, mirar las cuatro esquinas más lejanas de la habitación, para que los ojos descansen un momento enfocando de lejos, en lugar de estar enfocando todo el rato de cerca. Qué interesante, doctora. Gracias. Sí. Por otro lado, las imágenes en las pantallas se forman a través de píxeles o puntos de luz diferentes. Un objeto real no es así. Un objeto, bueno, pues tiene sus características físicas. La luz completamente sólido. Rebota en él, pero es sólido. Entonces, nuestro cerebro está haciendo un trabajo de interpretación diferente para recomponer una imagen a base de puntitos, a base de píxeles, y le resulta mucho más difícil calcular la distancia focal que cuando mira un objeto que es de tres dimensiones. Entonces, realmente es más cansado el trabajo que hace el ojo delante de una pantalla, no solo por la luz azul, sino por las características de cómo se crea la imagen en la pantalla. Para los ojos es importante ver de lejos, mirar de lejos para descansar. Entonces, esta es otra cosa que podemos hacer si pasamos mucho tiempo mirando en las pantallas, tomarnos el tiempo de asegurarnos que con regularidad, con frecuencia, vamos a mirar a una ventana abierta, a mirar de lejos. Lo que sea más lejos que podamos mirar, las nubes, la luna, las estrellas, las copas de los árboles, y si no vemos nada de eso, pues aunque sea el edificio de enfrente, pero lo más lejos que podamos, ¿ajá?, para descansar los ojos. Y otra cosa que iba a decir es que hay distintos tipos de pantallas que son más o menos cansados. ¿Tú utilizas libros electrónicos para leer o lees en papel o las dos cosas o cómo haces, Rubí? Bueno, las dos cosas, pero mayormente de forma electrónica. Ok, últimamente lees más de manera electrónica. Bueno, ¿y cuando lees, lees en una pantalla de ordenador, en una tableta, en tu móvil, en un lector, en un e-book, un e-reader? Generalmente lo hago a través de mi celular porque, fíjese usted, muy contrario al hecho de que estar pegada del dispositivo electrónico del celular en la noche me quita el sueño. No, a mí como que agarro más el sueño y me ayuda a dormirme. Entonces, como estoy cerca de la cama, yo lo que hago es que agarro el celular y leo lo que tengo que leer y veo y me va dando el sueño y ya luego ya lo apago. Ok, bueno, si a ti te da el sueño, qué bueno. Ahora bien, no es muy... ¿De repente dejé de oír algo? Aquí vale, estoy. Vale. Esto, no es muy recomendable mirar el móvil a oscuras. A ver, si tú te duermes y a ti te funciona, pues no, sí. No, tengo una lamparita. No lo hago completamente oscuro porque me afecta más. Eso es. La idea es tener una lamparita prendida para que si estás mirando la pantalla del móvil que te está emitiendo luz y todo lo demás está a oscuras, pierdes la conciencia de tu visión periférica. Sin embargo, si tienes la lamparita prendida, ya también ves lo que hay alrededor y es mejor para la vista en ese caso. Ahora bien, como decía,
Sería preferible, pero si estás mirando tus mensajes, pues no hay otra manera de hacerlo más que en el móvil, me imagino, ¿no? Pero son preferibles los libros electrónicos a las tabletas, los ordenadores o los móviles, siempre que sea posible usarlos para leer. ¿Por qué? Porque hacen una inyección de tinta, lo cual es menos cansado para los ojos que componer la imagen con los píxeles, porque la iluminación no es de la pantalla hacia ti, sino de lado, entonces no hay una emisión de luz artificial hacia los ojos, entonces es mejor. Y como solo tiene dos colores, el contraste entre la letra y la hoja, aunque pueda ser menos sexy, menos atractivo, menos llamativo, pero para leer es menos cansado. Entonces, bueno, si se trata de leer, un libro electrónico es una mejor opción que una tableta o un móvil. Y luego, entre la computadora, la tableta y el móvil, sería preferible la computadora porque tiene la pantalla más grande, luego la tableta porque tiene la pantalla intermedia, y la peor de todas es el móvil porque tiene la pantalla más chiquita y nos hace tener que hacer un esfuerzo mayor para mirar en un espacio más pequeño. Nos concentra la atención y también generalmente cuando miramos un móvil tenemos una postura peor que cuando miramos una computadora. No es solo la propia pantalla, sino cómo estamos delante de la pantalla. Como un ordenador es más grande, es más probable que tengamos una postura más abierta, mejor sentados, con la cabeza más en el eje. La cabeza pesa 7 kilos. Si la tenemos en el eje, nuestra columna vertebral la soporta, pero si la llevamos hacia adelante, la cabeza hace efecto palanca y es como si pesara 27 kilos. Todos los músculos del cuello tienen que hacer mucho más esfuerzo para sostener una cabeza que está hacia adelante con respecto a una cabeza que está bien puesta. ¿Y qué hacemos cuando miramos un móvil? Automáticamente, hacia adelante un poco, exacto, ¿verdad? Automáticamente se nos va la cabeza hacia adelante y la mirada hacia abajo. Con la tableta también, pero menos, porque es una pantalla un poco más grande. Estos son algunos de los motivos por los que es preferible algunos tipos de pantallas a otras. Ahora bien, si sabiéndolo somos conscientes y sostenemos el móvil mejor, entonces ahí ya el efecto negativo pues se reduce un poco, no es tanto. Seguro. Oiga, ¿y sabe una cosa que me pasa, doctora, que me ha estado ya pasando últimamente y como que cada vez va empeorando? Llega un momento que estoy viendo algo en el teléfono y entonces como que tengo que hacer así, como que cerrar un poco la vista y como que ver así para abajo. Pues, como que ver así para abajo. Y luego cuando abro otra vez veo como borroso todo. Claro, entonces me doy un tiempito de descanso. Claro, bueno, una cosa que puedes hacer para descansar tus ojos es el palmeo, que es una técnica muy sencilla, pero muy beneficiosa para los ojos. Se trata de poner las manos como forma de cucharita para que no hagas ninguna presión al ojo. La puedes relajar o las puedes frotar, para que haya más calorcito, más energía y que estén relajaditas. Y pones las manos como cuchara, pones cada palma de la mano tapando el ojo y la otra, y los dedos cruzados en la frente, ¿vale? Esta es la manera de hacer el palmeo. Puedes apoyar los codos en un cojín o en una mesa o en tus propias rodillas. O también te puedes sentar al revés en la silla y apoyar los codos en el respaldo para que no se te cansen los brazos mientras haces el palmeo. Y esta forma de relajación de los ojos es muy buena. Ahora bien, lo que estabas haciendo antes, que es mirar así, en realidad es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al cerrar los ojos produces lo que se llama el efecto estenopeico, que es, haz un agujerito chiquitito con tu dedo y mira a través del agujerito. ¿Verdad que ves mucho mejor? ¿Sí? Sí. Bueno, eso es porque estás mirando a través, con tu fóvea, con tu visión foveal. Hay unas gafas con agujeritos, que son las gafas estenopeicas, que las puedes usar y que también tienen este efecto de los agujeritos y nos permiten ver con mucha nitidez. Cuando tú miras así, estás utilizando el mismo efecto, el efecto estenopeico, el efecto para ver con tu fóvea, que es la parte del ojo que ve mejor. Entonces, por eso ves mejor al cerrar los ojitos.
Pero al hacerlo así, en lugar de mirar a través de un agujerito o de usar la gafa que ya tiene los agujeritos puestos, estás poniendo presión en tu globo ocular. Estás haciendo presión en el globo ocular. Uh-huh. Y al crear más tensión en el globo ocular, al añadir más tensión, lo que haces es que empeoras tu visión. Los problemas de visión más comunes, como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia, que se llaman errores de refracción, son debidos a un exceso de tensión muscular en los músculos de los ojos. Si además haces cosas así, pues les añades más tensión. Entonces, uh-huh, sí que es cierto que en ese mismo momento ves con más nitidez, pero a costa, con más nitidez simplemente porque miras con el efecto estenopeico, pero a costa de añadir más tensión al ojo, lo cual le va a dar más problemas en el futuro. Entonces es mejor que no lo hagas, que no hagas uh-huh esto. En todo caso, si quieres, mira por un agujerito o puedes adquirir unas gafas estenopeicas, que las hay muy baratas, se compran por internet, son muy fáciles de encontrar en Amazon, en Mercado Libre, bueno, hay distintas marcas. Y con estas gafas tienes el mismo efecto, pero en lugar de maltratar los ojos, los cuidas. Uh-huh. Y hay otras que son como de rayitas. ¿Tienen el mismo efecto? No. Las de rayitas tienen más un aspecto como de fiesta. La idea, uh-huh, las que sirven para ver mejor y cuidar de los ojos son o con agujeros cilíndricos, cónicos, piramidales o hexagonales. En cualquier caso, son agujeritos, son solo rayas, son agujeritos. Sí. ¿Sí? Okay. Bien. Bien, estupendo. Dime. Tengo una pregunta, ya que usted está diciendo que bueno, pues que uno está forzando los músculos del ojo, entonces tiendo a pensar que como cualquier parte del cuerpo sería bueno hacer una relajación de los músculos oculares, entonces absolutamente. Me viene a la cabeza como de repente hacer movimientos hacia arriba, hacia abajo, ver hacia lo lejos, no sé, se me ocurre. Sí, sí. De hecho, todo lo que permita al ojo relajarse es bueno para la vista, es bueno para la visión, es bueno para el funcionamiento de los ojos. Bueno, pues vamos a soltar nuestras manitas, vamos a seguir hablando de ello, pero ahora de momento esa toma de contacto, ese crear estado de disponibilidad, las manitas relajadas, rotando, masajeando, dejando nuestra piel calentita, suave, para que cubra nuestros ojos. Y desde ahí, poquito a poco, inclina el tronco hacia adelante. Ahí, mejor la musiquita, más suave. De ahí inclina el tronco hacia adelante con los dedos cerrados. Muy bien. Y adopta la postura del palmer. Recuerda la importancia de la corrección postural, de la presencia. El palmeo tiene muchos, muchos beneficios. Como ya sabemos, es la estrella de la visión natural, pero tiene una contraindicación: que no estés presente, que te vayas a comprar o que te vayas a pasear o que te vayas al pasado o al futuro, que no estés presente, no. El palmeo se pierde ahí. Bueno, pues dicen que puedes perder hasta un 60% de los beneficios que puedes obtener si estás presente y entregándote a ese estado de tranquilidad, a ese estado de presencia, estando ahí contigo, con el calorcito, con los deditos. Y hoy te voy a comentar en este primer palmeo, como el especial de hoy es especial ojo seco, pues ¿qué es el ojo seco? Pues es la hidratación o la lubricación insuficiente en nuestros ojos, cuando les falta la lágrima en cantidad o en calidad. Sus motivos son varios y uno de ellos casi siempre es por el mal uso que les damos a los ojos. ¿Cómo? Pues con el escaso parpadeo, con mucho tiempo delante del ordenador sin parpadear cuando estamos delante de dispositivos móviles, si no somos conscientes, el parpadeo es menos frecuente, pero además es incompleto. Quiere decir que los párpados no llegan a cerrarse y si no llegan a cerrarse, pues no llegan a estimular bien las glándulas lacrimales. La respiración más cortita, por lo tanto, no llega el oxígeno, tanto oxígeno hacia los ojos.
hacia el cerebro, hacia las glándulas lacrimales. Así que veremos hoy cómo podemos mejorar todo esto. También seca los ojos, los aires acondicionados, la contaminación y las lentes de contacto. Todo esto hace que los ojos se sequen. ¿Y qué ocurre cuando los ojos se secan? Al tener el ojo seco, pues pueden aparecer síntomas como ardor en los ojos, sensación de arenilla, enrojecimiento, sensibilidad a la luz, la sensación de sequedad. Pero hay una buena noticia, muy buena noticia, y es que se puede corregir. De hecho, seguro que alguno de vosotros ya habéis corregido en buena medida la sequedad ocular, porque con los buenos hábitos de la visión natural tiende a desaparecer. Pero, pues si todavía no fuera lo suficiente, repasaremos hoy algunas cositas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estemos en el palmeo, que el palmeo es una de las estrellas también que favorece mucho a la glándula lacrimal principal, a que se estimule tanto el asoleo como el palmeo, hacen que las glándulas lacrimales se estimulen. Hay un calorcito en tus manos, hay una energía especial y ellas se van poquito a poco regulando. Para ello, lo que te comentaba, se necesita tu presencia, pero además de necesitarse tu presencia, lo que vamos a necesitar también es tener un poquito más de información de dónde están esas glándulas lacrimales, cómo son, cómo funciona todo el sistema lacrimal. Así que ahora, poquito a poco, después de esta toma de conciencia y de escuchar un poquito de lo que te he comentado sobre la sequedad del ojo, tomas conciencia de tus manos, te vas incorporando despacito, poquito a poco, el tronco a la vertical, acaricias un poquito alrededor de tus ojos. Carmen, ¿preparas las láminas de las glándulas lacrimales para compartirlas? Se masajea un poquito tus ojitos, haces un poquito ese, mientras Carmen nos prepara las láminas, ese masajito de luz y de sombra. Muy bien. Eso es. Ahí acariciando un poquito tus párpados. En la parte superior y dentro de la cuenca orbitaria, ahí encima del globo ocular, más o menos hacia esta zona y en el interior, estaría la glándula lacrimal principal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se estimula esta glándula lacrimal principal? Pues con los parpadeos, con esa suelta de la agüita. Y esta contiene agua y sal. Y luego estarían las otras, de las que nombramos muchas veces cuando hacemos, que también lo haremos el masajito, las glándulas de meibomio. Entonces, estas sí que tengo especial interés también en que las veáis, porque esas se ven más muy claras. Pues veis todos esos hilitos que van hacia las pestañas. Todas esas son las glandulitas que tienen los lípidos, que tiene la grasita para que la lágrima sea más consistente y que no se evapore con facilidad. Entonces, tanto en la parte superior como en la parte inferior, es que en la parte inferior también ahí hay pestaña, eso es, y esas son glándulas de meibomio. En ambos párpados las tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos que son como, hay como unos filamentos, que cuando cerramos los ojitos estamos presionando estas glándulas lacrimales, y cuando los ojos se abren, sueltan ahí un poquito pues su gotita, sus mini gotitas de grasita para la lágrima. Se estimulan cuando cerramos bien los ojos, por eso os decía de la importancia de hacer un parpadeo completo, y se estimulan también cuando estamos haciendo el masajito por el bordecito y también cuando hacemos el rodillo, como luego lo haremos, ya lo veremos. Es como si la estuviéramos drenando, exprimiendo un poquito. Lo vemos, las vemos bien. Ya la podemos quitar, Carmen. Nos ha quedado más claras estas glándulas, que viene así, como ahora lo podemos hacer con más interés y ya con más conciencia de lo que estamos haciendo. Vale, pues la otra parte del sistema lacrimal es la conjuntiva, el tejido conjuntivo. Consta de glándula lacrimal principal, agua y sal, de las de meibomio, grasita, y luego tiene, para que sea más consistente, y luego es la parte mucosa, que es el tejido conjuntivo, y el tejido conjuntivo es el que está alrededor, el revestimiento de por debajo de los párpados y por la parte de la esclerótica, excepto
por la córnea, ¿vale? Entonces esa es una parte mucosa que es un gran protector para el ojo, para mantener el ojo y toda esa superficie hidratada, limpia, para protegerla, ¿vale? Entonces, esta se limpia mucho, la tenemos en perfectas condiciones cuando hacemos el aleteo de mariposa, porque sirve también para lavar mucho los ojos y cualquier partícula y llevarla hacia el rincón. Yo también tenía un ojo seco muy, muy, muy grave. De hecho, el oftalmólogo, después de como 2 años de tratamiento, me dijo que me podía quedar ciega. Y ahí fue cuando dije, bueno, empecé con un especialista en córnea, me empezaron a dar gotitas, unas gotitas no funcionaban, las otras no funcionaban, las otras me daban alergia, o sea, terminé con, me sacaban sangre y hacían gotas de mi propio suero, y eso fue lo que mejor me funcionaba, pero era muy engorroso, porque yo tenía que andar con las gotitas en hielo. Por ejemplo, si yo me iba a algún lado y me tenía que poner las gotitas, tenía que tener un recipiente con hielo porque tenía que estar en la heladera. O sea que fue como un camino, uno piensa ojo seco, no es grave, pero fue como un camino muy, muy engorroso, muy, un susto grande de que me podía quedar ciega por ojo seco. Y bueno, así empecé yo también este curso como María. Así que bueno, lo quería contar, que ojos secos hay importantes. Hoy no uso nada. Le regalé todas mis gotas a otra persona que está en primeros pasos, que recién empieza, pero no uso absolutamente nada de nada de nada. Así que feliz. Miopía, queratoconjuntivitis alérgica, blefaritis y ojo seco. Estas tres últimas, la queratoconjuntivitis alérgica, ojo seco y blefaritis, han desaparecido. Ya no tengo nada. No me he vuelto a dar ninguna gota antihistamínica ni lubricante, nada, estoy feliz porque para mí ha sido una liberación el quitarme esa esclavitud que tenía con las gotas, ¿no? Referente a la miopía, ha mejorado muchísimo, no utilizo gafas, solo me las pongo para conducir, más que nada porque yo no me encuentro muy segura de noche, de momento. Entonces es lo único que me las pongo. El resto de días, del día, perdón, están guardadas en el cajón y no las saco para nada. Tenía ojo seco, fotofobia, presbicia, astigmatismo, que es lo más difícil, me está costando, pero estoy lográndolo. En un año, en un mes y medio ya logro ver las líneas horizontales con mucha más claridad. La fotofobia desapareció, no la tengo más. Puedo estar en el sol sin lentes de sol, maravilloso. Me emociona porque no creí nunca que iba a hacer cambios tan rápidos. El ojo seco tampoco, no me tengo que poner gotas, los ojos ya no me duelen, no tengo las molestias tan grandes que tenía. Aprendí que tengo que parpadear. Cuando empecé el curso, la primera semana tomé cuánto parpadeaba en un minuto y parpadeaba entre 14 y 16 veces, cuando lo mínimo normal es 30 o más de 30. Así que estaba realmente dañando mis ojos con el no parpadear.